¡Ay, mi gente! Esto cambió. Y la comunidad, y la comunidad. Y la comunidad, y la comunidad. Y la comunidad, la comunidad. Y la comunidad, la comunidad. Tabaquera, que lo que ya sabe, no lo sabe cualquiera. Aquí en TV yo le quitamos la rechera. También se deja mal a toda la bochichera. Lo que pasa en TV yo, que se sepa. Lo que pasa en el distrito, que se sepa. Lo que pasa en las comunas, que se sepa. Que se sepa, que se sepa. Y la comunidad, y la comunidad. Y la comunidad, y la comunidad. Y la comunidad, la comunidad. Y la comunidad, la comunidad. Amables televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a este tu espacio, mi espacio, nuestro espacio TV Yo y la comunidad. Un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Hace un año, el periodismo de Buenaventura recibió la nefasta noticia de que mi amigo, mi hermano, mi pompirre, mi yunta, mi segunda, el gran periodista Hugo Herrera Saá, había partido de este mundo. Las cosas divinas, en las cosas de Dios hay que respetarlas. Algunas nos gustan, otras nos entristecen, otras nos ponen alegres, pero fue la voluntad del Dios de la vida que quiso que hoy Hugo Herrera se encuentre al lado de él como un ángel más cuidándonos a todos nosotros. Hoy, a través del pool periodístico de TV Yo y la comunidad, radio, prensa, televisión e internet, queremos hacerle un sencillo pero merecido homenaje a este gran hombre, a este gran ser humano que se nos fue, y la verdad, de un gran vacío, no solamente en su núcleo familiar, a su esposa Silvia, a sus hijos, sino también a sus hermanos y a todo el gremio periodístico y también a quienes conocieron a Hugo Herrera Saá y saben el don de gente que él fue. Hugo Herrera Saá hace un año nos dejó y nos dejó para siempre. Hugo Herrera Saá nació un 23 de marzo de 1964 en su casa del barrio Viento Libre, parto asistido por su abuela materna Catalina Saá, partera de Buenaventura, hijo de Julián Antonio Herrera Quintero, ex trabajador de la extinta empresa Puertos de Colombia y de la señora María Espacia Saá, quienes contrajeron matrimonio y fruto de esta unión se alumbraron 10 hijos: Nancy, Hugo, Wilson, Armando, Luzmari, Julio, Carmen, Sonia, Olmes, Juan Carlos y también sus hermanos Héctor, Josefina y Nelson, a quienes adoraba inmensamente. Hugo inició sus estudios primarios en la Escuela República de Venezuela, el cual se destacó por su espíritu de liderazgo y emprendimiento desde muy joven. Sus estudios secundarios fueron cursados entre los colegios Pascual de Andagoya y Politécnico San Francisco de Asís, donde obtuvo su título de bachiller académico, destacándose nuevamente por su capacidad de buen mando y su don de servicio, en el cual descubrió su misión en la sociedad, lo que lo impulsó a estudiar comunicación social. Desde muy niño mostró su afición por este oficio, periodismo, quien junto con Hernando Ocoró ejercían esta actividad, grabando noticias con un toque jocoso como "Atención, atención, en el barrio tal incautaron 500 kilos de papachina que fueron puestas a disposición de las autoridades". Se capacitó en el Centro de Comunicaciones del Valle, donde recibió muchos reconocimientos por su tono de voz. El encanto se encontraba en la gravedad de su sonido.
Hugo Herrera Saá era un hombre conciliador e ingenioso a la hora de encontrar respuestas y soluciones a las diligencias dificultosas. Culto e interesado en el aprendizaje, pues buscaba de manera permanente siempre estar informado. Así entonces era fiel televidente de las noticias municipales, regionales y nacionales. Afectuoso con su familia, pues no distinguía entre el rico, el pobre, el bueno, el malo, el viejo o el joven para saludar calurosamente a quien reconocía como su pariente. Sus frases, manito, hermanazo, parejita, hermanito, coleguita, significaban cariño para quien recibía su instante de interlocución. Era así como valoraba la parte humana del ser. Era mucho más importante conservar un amigo que las cosas materiales. Hugo Herrera Saad fue padre de 5 hijos. De su primera unión con Marlene Candelo quedaron 3, Hernán Darío y las mellizas Brigitte Joana y Brigitte Virginia. Posteriormente se separa y contrae matrimonio con Silvia Olivero, con quien deja 2 hijos, Hugo Samir y Evelyn Ginette. Aún lamentan la irreparable pérdida. Aconsejaba siempre practicar la cordialidad y los buenos modales en las relaciones interpersonales, una característica que resaltaba a Hugo Herrera. Era el apego que sentía por su familia, en especial por sus hermanos, y lo demostró a través del liderazgo para resolver cualquier impasse de su seno paterno. Aficionado a la escritura, amante de la oratoria y encantado por la ortografía. Este era Hugo Herrera Saá, y como él decía, ¿para qué más? De esta manera recibió la noticia a través de los medios de comunicación de la pérdida de este gran hombre, Hugo Herrera Saá. Así lo registró el noticiero del mediodía. Luego de padecer por varios meses una enfermedad y un deterioro notable en su salud, recibimos todos en la ciudad con bastante pesar la noticia del fallecimiento del periodista Hugo Herrera Saá. El periodismo en general está de luto. La noticia del fallecimiento del periodista Hugo Herrera Saá se conoció después del mediodía el pasado sábado. De inmediato, sobre el gremio periodístico, como en sus familiares y amigos, se posó un sentimiento de tristeza por la pérdida de uno de los más reconocidos comunicadores, que por espacio de casi 30 años estuvo al servicio de la comunidad a través del periodismo. Su cuerpo arribó ayer a la ciudad. Fue recibido y trasladado en una de las máquinas del meritorio Cuerpo de Bomberos, entidad de la cual era miembro honorario. En sus instalaciones se llevó la noche de velación. Hugo Herrera Saá se había caracterizado en su vida profesional, frente a los micrófonos, por la elegancia para dar a conocer los temas de ciudad, con formatos muy llamativos, tanto en las emisoras como en los canales de televisión local. Uno de sus fuertes en la comunicación fue en lo corporativo. En 2 oportunidades se desempeñó como jefe de prensa en los periodos de la alcaldía del ingeniero José Félix Ocoro Minota. De igual forma, lo hizo por varios años en la S distrital Luisa Blanque de La Plata. Desde hacía algunos meses se había conocido del deterioro en su salud, que poco a poco lo fueron diezmando, hasta conocerse de su fallecimiento. Hoy de Hugo Herrera Saá, el espigado, pragmático y panita, frases con las que era muy característico en sus saludos, solo quedan recuerdos. Hoy, un año después de su partida, así recuerdan algunos colegas periodistas a este gran hombre que se nos fue, y repito, se nos fue para siempre. Mi Pompirri, mi My Brother, mi Yunda, Hugo Herrera Saá. Aquí está la entrevista con algunos colegas periodistas que recuerdan a ese gran hombre, vuelvo y repito, como lo fue Hugo Herrera Saá. Aparte de conocernos aquí en Buenaventura, tuvimos la oportunidad de reencontrarnos estudiando en el Centro de Comunicaciones del Valle Seco de don Jorge Isato en la ciudad de Cali. Ahí llegamos 4 estudiantes de Buenaventura a realizarnos nuestros estudios de locución. Ahí tuvimos la oportunidad de compartir con Hugo Herrera Saá, hasta que pues regresamos a la ciudad y nos vinculamos a Radio Buenaventura. Hugo Herrera como locutor de planta y este servidor como control locutor.
¿Cómo era él en su vida personal, según su percepción, y una anécdota que recuerde de él? Ah, Guerra era espectacular. Aquí tuvimos la oportunidad de compartir con José Luis Bernat, con Walter Jaime Bonilla Quintero, Hugo Herrera y este servidor. Éramos las personas pues que prácticamente traíamos la alegría aquí a Radio Buenaventura. Compartimos gratos momentos. A Hugo lo conocí recién llegó aquí a Buenaventura, hace más o menos 37 años cuando yo llegué aquí al puerto. Llegué a trabajar aquí a Radio Buenaventura y lo conocí cuando él estaba estudiando. Lo tuve también como compañero en RCN, cuando yo era director del noticiero de RCN, y así sucesivamente. Mi panita, como me decía, hola mi panita, lo recuerdo mucho, un gran amigo, un gran compañero, un gran padre. ¿Y qué aspecto usted tiene de él acerca de su vida personal con él, o una anécdota que recuerde de él? No, de la vida personal de él, todo el mundo conoce cómo era Hugo, una persona honorable, seria, correcta. Y una anécdota de él fue una vez que yo estaba en estas dificultades en que me encuentro de mi movimiento para caminar, y una vez me dijo, estaba yo sentado desprevenido, y me dijo, ¡corra que se vino ese techo encima! Entonces yo miraba para todos los lados y no podía moverme, y luego mi panita, como me decía, mío, no, tranquilo, ahí me queda por hacerlo parar, a ver si de pronto hacíamos un milagro y lo veíamos caminar solo. Bueno, en lo personal, como una persona íntegra, muy honesto, siempre tenía una sonrisa, y si tenía que corregirte algo, lo hacía de la mejor manera, de una manera constructiva, que tú caías de pronto en el error que estabas cometiendo y al mismo tiempo generabas un proceso de aprendizaje. Eso recuerdo de Hugo Herrera Saá como persona, un excelente ser humano, que de verdad que su partida fue una gran pérdida. Hugo Herrera Saá, un gran amigo, es un gran compañero, un gran ser humano. A él lo conocí en todo ese rodaje, en este andar periodístico. Recuerdo una vez que, por primera vez, yo cogí un micrófono y salí a hacer una entrevista, y le pregunté a él que cómo se llamaba el funcionario que estaba al lado de él para la entrevista, y él muy amablemente me dijo, desde ese momento empezó a decirme flaca, me dijo, flaca, es el funcionario X, el funcionario tal, y él básicamente te va a hablar de este tema. Desde ahí empecé a tener una gran empatía con Hugo Herrera Saá. Desde ahí empezamos como a afianzar esa amistad. Por eso lo recuerdo como lo que era, como un gran amigo, como un ser humano muy especial. Simplemente Hugo Herrera se nos adelantó un ratico, porque todos vamos a llegar pues hasta ese momento donde partiremos de la tierra. Anécdotas con Hugo Herrera, y muchas anécdotas con él. Hugo Herrera nunca me dijo mi nombre, nunca me dijo Luz Nelly, siempre me decía mi flaca, y para donde él iba o con quien me presentaba, ahí le presento a mi flaca. Muy triste la partida de este compañero, pero es triste, pero lo recordamos con ese gran amor que él nos brindaba a todos. A Hugo tuve la oportunidad, la maravillosa oportunidad de conocerlo en este mundo de las comunicaciones, por ahí en el año 1998, cuando yo me iniciaba, él hacía parte del equipo del noticiero Notimar, el primer noticiero que tuvo el distrito de Buenaventura por cable en el canal local. Estaba él y estaba la maestra de muchos de los comunicadores en el distrito, Ernestina Viera Cuero. Allí conocí a Hugo en este mundo laboral, y que poco a poco fue pasando a un mundo de amistad, una muy bonita amistad, hasta el último de sus días. ¿Cuál fue su percepción, o cuál percepción tiene usted acerca de él en cuanto personal y una anécdota que recuerde? Bueno, la gente dice que no hay muerto malo, siempre uno escucha no hay muerto malo, pero de verdad que quienes pudimos compartir con Hugo en la parte personal y en la parte laboral, sabemos que Hugo nunca estaba enojado,
Hugo nunca estaba bravo, Hugo nunca estaba de mal genio, siempre estaba dispuesto a compartir, siempre estaba dispuesto a acompañar los procesos. Quienes tuvieron la oportunidad de trabajar con él, sabemos que no se jactaba de ser jefe, era un compañero más en el ejercicio, un excelente comunicador, muy buen periodista. Y una anécdota, pues, que siempre que nos encontrábamos, él me decía: usted es muy grandota, usted es de las espigadas de las comunicaciones. No había lugar donde nosotros llegáramos, donde compartiéramos, donde el saludo de Hugo no fuera hacia mí, espigada. Lo recuerdo mucho, un recuerdo muy bonito. Tengo en mi corazón las mejores memorias de lo compartido y lo vivido con Hugo Herrera Saá. Un año ya sin su presencia física, pero que nosotros, quienes lo quisimos, quienes lo queremos, va a vivir por siempre en nuestros corazones. A Hugo Herrera lo conocí cuando inicié en el periodismo. Ya Hugo estaba trabajando aquí, no decir de que él fuera mayor, pero sí ya Hugo estaba trabajando. Entonces fue creciendo como esa amistad, porque él siempre lo que brindaba era como amor y cariño a todas las personas que estábamos alrededor de él. ¿Cómo recuerdo a Hugo Herrera? Como una persona carismática, amigo de sus amigos, siempre con una sonrisa, nunca un mal genio, ganas de ayudar a las personas que estábamos a su alrededor, con esa frase que siempre nos distinguía, por lo menos a nosotros, éramos la espigada y nosotros nuestro espigado mayor. Siempre lo voy a recordar así. Yo conocí a Hugo Herrera por referencia, especialmente cuando lo escuchaba en radio. Yo decía: esa voz es agradable. Ya en medio de la labor periodística nos conocimos y posteriormente tuve la suerte de trabajar con él en la oficina de prensa y comunicaciones. Fue mi jefe, era una persona muy gentil, muy servicial, muy educada, y además era un jefe que hacía las cosas fácil para sus dirigidos. Una de... anécdotas hay muchas, pero una de las cosas que me agradaba era que a él le decían la fiera, y todo el mundo decía: ¿pero por qué la fiera? Realmente era una fiera para el trato con los periodistas, con sus amigos, con sus familiares, y era muy especial. Pero hay muchas, pero realmente lo que no, a mí me importa resaltar era su don de gente, su calidad humana, y un ser que nosotros vamos a extrañar siempre. A Hugo Herrera Saá tuve la oportunidad de conocerlo en el 2000, en el año 2000, cuando ingresé a los medios. Tuve el placer también de trabajar con él. En ese tiempo existía la emisora Mar Estéreo, allá hacían un magazine del Pacífico. Allí tuve la oportunidad de trabajar con él unos 2 años más o menos. De allí, pues, en adelante continuó esa amistad con Hugo. La percepción que tenía siempre de él era una excelente persona, un excelente ser humano, una persona amiga de sus amigos, muy servicial, muy colaborador con todos. Anécdotas de Hugo, muchas. Recuerdo que alguna vez íbamos pasando con Rebeca y nos encontramos con él, nos saludamos y dijo: estas son mis espigadas. De allí hasta el final siempre fuimos sus espigadas. Bueno, Hugo lo conocí básicamente en ese transitar que uno tiene de barrio en barrio. Yo viví en el barrio Lleras, él vivía en Viento Libre, pero siempre nos manteníamos en comunicación. Ahí él estudiaba con un hermano en el Pascual de Andagoya, yo estudiaba en el ITI, y ahí empezamos a interactuar. De esa forma nos conocimos, luego yo me fui a Bogotá a estudiar y él se fue para Cali a hacer locución. Yo estaba estudiando comunicación social y ahí se fue afianzando más la amistad con Hugo. Posteriormente yo llegué a organizar la oficina de prensa de la alcaldía con el ingeniero Bernardino Quiñones. Lo llamé a que me ayudara, me acompañara, y cuando fui jefe de prensa del ingeniero José Félix Ocoro Minota, Hugo Herrera fue mi asistente, y ahí estaba precisamente el director de este programa, José Luis Muñoz, quien en esa oportunidad hacía cámaras. Entonces estábamos Hugo Herrera, José Luis Muñoz, estaba Julio César Bonilla y estaba Snooping en la oficina de comunicaciones de la alcaldía. Luego, Hugo Herrera, pues, entró a Radio Buenaventura. Yo ya estaba en Radio Buenaventura y ahí, pues, yo estaba como coordinador y él entró como periodista de Radio Buenaventura y interactuamos en Amanecer Porteño con Osvaldo Viera. De esa forma conocí yo a Hugo Herrera. ¿Y cómo es Hugo Herrera? ¿Cómo era Hugo Herrera? Era amigo de sus amigos, una persona leal, una persona franca y sin duda alguna la mejor voz, una de las mejores voces que haya tenido la locución en Buenaventura. Cuéntanos acerca de una anécdota que haya tenido con él. Cuando fuimos compañeros en la oficina de prensa, una vez yo llegué y lo mandé a cubrir algo del ingeniero José Félix Ocoro Minota,
y Hugo se fue sin cámara, se fue sin camarógrafo, se fue sin grabadora, y cuando llegó a la oficina le dije, bueno, ¿y dónde está la información? Me dijo, no me olvidé. Le dije, periodista nunca se debe olvidar de lo que debe hacer. Bueno, este ha sido un merecido homenaje a mi gran hermano, mi gran amigo. Teníamos muchos secretos, Hugo y yo. Se llevó muchos a la tumba. Un hombre de palabra. Nunca se supo nada de lo que hablamos entre él y yo. Y yo también me quedé con muchos de ellos, que también me lo llevaré a la tumba. Gracias, Hugo, por todas las enseñanzas. Gracias, Hugo, por ese don de gente. Gracias, Hugo, por ser mi confidente, mi popirri, mi hermano. Hoy te sigo teniendo aquí en mi corazón, porque fuiste un verdadero hermano, el hermano que nunca tuve. En eso te convertiste tú. A veces habemos hermanos nacidos de padre y madre, llevamos el apellido y llevamos la misma sangre, pero hay otros que no se quedaron con nosotros y se convierten en eso, en eso, en hermano. Tú no tuviste ni mi sangre ni mi apellido, pero la hermandad entre los otros fue hasta el día de tu muerte y más allá. Y el día que yo me vaya también va así, así. Y mi familia lo sabe. Te quise ayer, te quiero hoy y te quiero hasta el último día de mi vida y más allá. Hugo, te amaré por siempre. Hugo Herrera Saá, mi pompirri, mi hermano. Hasta siempre. Ay, mi gente. Y la comunidad, y la comunidad. Y la comunidad, y la comunidad. Y la comunidad, y la comunidad. Un saludo muy especial al honorable presidente del Consejo Distrital de Buenaventura, el honorable concejal Hans Jaramillo Valencia. Nos está acompañando como presidente de esta corporación que ha tomado aquí esta propuesta de exaltar a aquellos hombres y mujeres docentes que han venido aportándole a la educación y a la transformación de nuestro territorio, ayudando a los niños y a los adolescentes a que evolucionen, a que crezcan, a que innoven también. Y también les extiendo un saludo muy especial a los que hacen parte del equipo de trabajo, a los docentes, que son la razón de ser de este acto tan importante, y a sus familiares y acompañantes que están aquí, a los medios de comunicación que siempre están atendiendo los llamados y están pendientes a lo que nosotros como mesa directiva, como concejales del distrito también, hacemos en ese territorio. Así que a ellos también les agradecemos mucho el acompañamiento para que desarrollemos la actividad que el día de ayer no pudimos llevar a cabo. ¿Sí? Pero debemos entender que vivimos en una sociedad que es dinámica y que los seres humanos por naturaleza somos complejos, ¿verdad? Entonces entendernos a nosotros mismos es complejo, ¿vale? Entonces lo que nos toca hacer es tolerar y sacar adelante lo que nosotros nos hemos propuesto, señor presidente, para no desgastarnos, para no enfermarnos. Lo importante es que hoy estamos aquí con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a llevar a cabo esa exaltación que la tiene muy merecida. Voy a hacerle la palabra al honorable presidente para que les extienda su saludo. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Desafortunadamente ayer por cuestiones personales, familiares, no pude llegar a la sesión. Pero quiero comentarles que no es tanto el espacio donde lo queremos hacer, es lo que significa, es lo que vale el reconocimiento de nosotros, quizás de una manera tardía, pero era algo que teníamos proyectado hacer, que por los avatares del día a día del Consejo y por toda la problemática que hemos tenido este año en el tema financiero, pues digamos, no se hizo tarde, sino que se hizo en el momento que debía hacerse. A
las cosas, yo soy muy partidario, las cosas pasan cuando tienen que pasar, tarde ni temprano. Y más con ustedes, que son quienes dan la primera luz a los futuros dirigentes, que es a los futuros formadores también de ese territorio que todos queremos, que es Buenaventura. La educación no solamente se debe tomar como la forma de inyectar un conocimiento, como si fueran pocos vacíos allá y se le está metiendo información. Por eso, cuando yo estudiaba, se utilizaba mucho una frase que se decía alumno. Por allá después me explicaron que en la universidad no se dice, con ustedes eran más que yo, que alumno significa sin luz, que lo que nosotros éramos para ustedes era estudiantes, que no estábamos formando, que no era que estuviéramos sin luz, sino que estábamos en conversación para ser mejores personas. Yo les agradezco de verdad por el tiempo, por la espera. Sé que esperar es molestísimo, pero venimos de una situación del paro, de la parálisis por el no pago de los recursos de nuestros amigos justos, como yo les digo, justos, porque uno trabaja para que le pague. Y desafortunadamente la situación financiera nos tiene a todos, hasta los concejales estamos en el... Pero sin más es decirles este pequeño reconocimiento, pero grande de corazón, de verdad, para nosotros es un honor hacérselo a ustedes. En la Corporación del Cabildo Distrital de Buenaventura se llevó a cabo un homenaje de reconocimiento a un grupo de 12 docentes que les han dedicado más de 4 décadas a los jóvenes de Buenaventura que han tenido el honor de ser alumnos de estas grandes eminencias de la enseñanza y la educación. Los mismos tutores que dejan para la posteridad textos documentales de investigación de las distintas áreas de conocimiento a las que pertenecen y que por ello fueron exaltados en el Salón de Plenarias del Consejo Distrital. Es un reconocimiento valioso, importante para la comunidad educativa, pero también para estos maestros y maestras que han venido preocupándose por la realidad de Buenaventura, por este contexto que es tan complejo, pero que también es dinámico y que ellos, desde cada una de sus líneas, han querido aportar. Sí, a la educación en el distrito de Buenaventura, a esos jóvenes, a esos niños, a esas niñas, a esas adolescentes, impartirles conocimientos para que sean personas grandes, idóneas, que representen dignamente a Buenaventura. Y esto es un reconocimiento especial, y es especial porque son maestros y maestras que se han dedicado precisamente a producir conocimiento, a escribir, a indagar, a preocuparse y a cuestionarse por las situaciones diversas que vive el territorio de Buenaventura, y ese es un aporte interesante que se le hace al distrito de Buenaventura como tal. Entre los maestros homenajeados se encontraban 4 hermanos de una familia muy tradicional de Buenaventura, quienes han producido escritos académicos como legado para las futuras generaciones que necesiten investigar acerca de los distintos temas que han plasmado en los campos de estudio que les han dedicado más de la mitad de sus vidas. Hola, empezando porque quisiera agradecerle fundamentalmente a la doctora Tatiana y al presidente del Consejo, Jan Jaramillo, por este evento que no se había visto nunca en Buenaventura. Yo quiero resaltar el hecho de que Buenaventura necesita situaciones de esta naturaleza, porque se hace necesario exaltar a la gente que aporta a Buenaventura, no por decir algo del caso de nosotros, sino porque hay mucha gente que está viendo y está que Buenaventura necesita muchas cosas. Estos maestros que vivieron uno de tantos reconocimientos que han tenido a lo largo de su carrera, sintieron con este galardón que les entregó el Consejo Distrital de Buenaventura, en cabeza de la concejala Tatiana Castillo, un agradecimiento a su ardua labor docente, ya que ellos saben que esta profesión es muy difícil de afrontar, tanto por los cambios sociales que se presentan, hasta el descuido a la educación por parte del gobierno nacional. La verdad que la sensación es infinita. Uno piensa que lo que hace, las personas no lo visionan, no lo valoran. Pero este reconocimiento que uno nos hace el Consejo Distrital, en iniciativa de la honorable concejal Tatiana Angulo Castillo, es bastante significativo
y nos permite crecer y trascender y seguir haciendo cosas positivas para nuestros estudiantes. Mi libro, titulado Afrocolombianidad, un mundo por descubrir, es mirar toda esa trayectoria de los negros, tanto en el proceso a nivel de Colombia como a nivel de nuestros antepasados. Es decir, cuando digo un mundo por descubrir es porque estoy segura de que muchas cosas se dicen de los negros, pero también hay muchas cosas que se desconocen, y sobre todo las cosas positivas. Una felicidad grande, impresionante, partiendo desde el punto de vista que la presidenta del Consejo, Tatiana Castillo, fue mi alumna. Y pues muy motivada por la matemática cuando yo le enseñé. Entonces, en alguna ocasión me preguntó si yo había escrito los libros que teníamos pendientes. Yo le contesté que sí. Y desde ese momento ya se propuso la tarea desde el Consejo a galardonar a todos los docentes que hemos escrito y hemos aportado nuestros conocimientos por el bien de la ciudad bonaerense y por el bien de la juventud. Reconocimiento merecido porque tenemos más de 30 años de estar produciendo textos, orientando a nuestros estudiantes en todas las modalidades, en la media y en la universidad. Me parece que el Consejo está apuntando a socializar un trabajo que se tiene que hacer durante mucho tiempo, y ojalá no se haga reconocimiento solamente con nosotros como docente, y no también unos profesores que están pendientes de ese reconocimiento, que a nivel de institución, que es el Consejo, lleve a bien cada año resaltar los profesores que tienen estas producciones textuales, porque es un ánimo para seguir produciendo, para seguir escribiendo. Agradecerle al Consejo Distrital de Buenaventura, en cabeza de su presidente, doctor Han, y su primera vicepresidenta, doctora Tatiana, por tener en cuenta a este grupo de docentes que nos hemos forjado por escribir y hacer reseña histórica en Buenaventura. Profesor, ¿cuál es su libro y hace cuánto precisamente está escrito este libro? Mi libro se llama Medio Ambiente y Calendario Ambiental. Esto lo hice con el objetivo de que yo soy bioquímico y los problemas de Buenaventura y de Colombia entera y el mundo es el medio ambiente y los factores que están afectando nuestro mundo, como el calentamiento global, como otros factores de nuestro medio ambiente, motivo por el cual me vi como convocado a realizar este libro, para que todos los estudiantes se empapen de lo que sucede realmente a nivel mundial con los fenómenos de la naturaleza.
comunidad, y la comunidad, y la comunidad, y la comunidad, y la comunidad, la comunidad.